O Ciclo Morfológico 2023 conta com os patrocínios de Supra, mais que produtos, resultados. Vetnil, parceira de quem cuida. E Facta Financeira, confiança rende mais. Box 52, Pátria da Vendramin, por A.S. Malki, Sedutor T.E. e Inhapa do Carraxi, criador Aldo Vendramin, expositor Carlos Eduardo Souza Teófi, estabelecimento Cabanha La Passion, Palmeira, Paraná. Aos comentários do senhor jurado. Bueno, la verdad que una yegua muy linda, una yegua muy completa, de muy buen desplazamiento, de mucho equilibrio, de una muy buena paleta, una muy linda grupa en su largo, en su inclinación, de buen hueso, con un cuello liviano y una buena línea superior. Me gustaría con unas orejas un poco más chicas, pero realmente una yegua muy buena, una yegua muy importante.
campeã égua menor, box 52, Pátria da Vendramin. Criador Aldo Vendramin, expositor Carlos Eduardo de Souza Ontenhofen. Estabelecimento Cabanha La Passion, Palmeira, Paraná. Convidamos o expositor para receber a premiação. Bueno, la verdad que dos muy buenas yeguas, dos yeguas bien típicas, de muy buena estructura, de muy buena musculatura, de buen largo. La yegua que gana la encuentro una yegua con mucho equilibrio entre su tren anterior y su posterior, con una muy buena línea superior, una muy linda grupa en su largo y en su inclinación, con muy buenas patas, con garrones bajos, que pisa firme cuando camina, un cuello liviano, una buena paleta y correctos aplomos. Me gustaría con mejores orejas, pero una muy buena yegua, una yegua importante, mucha costilla, fuerte y sin perder feminidad la yegua. La segunda yegua, como dije, también una yegua de mucha clase, de buena cabeza y cuello, de buen tronco y de buena paleta. Como lo dije, hoy la encuentro un poco apetizada, tal vez con los brazuelos un poco cortos, por eso pierde con la primera, pero dos yeguas muy lindas. Convidamos para fazer a entrega da premiação o senhor Eduardo Mogra Sunhen, representando o ABCCC, membro do Conselho de Administração e vice-presidente do Colégio de Jurados, acompanhado do presidente do Núcleo Santanense de Criadores de Cavalos Crioulos, Gabriel Sastre. Grande campeã da exposição Passaporte de Livramento, box. Box 52, Pátria da Vendramin. Criador Aldo Vendramin, expositor Carlos Eduardo de Souza Ontenhofen. Estabelecimento Cabanha La Passion, Palmeira, Paraná. Bueno, la verdad que una muy linda fila de las cuatro yeguas. Cuatro yeguas para mí muy parejas, pequeños detalles que hacen que una le gane a la otra, pero yeguas muy buenas. La gran campeona, una yegua muy completa. Como lo dije hoy, salvo sus orejas, que son un poco grandes, después una yegua con un desplazamiento bárbaro, con un muy buen largo, una costilla muy buena, bien descendida, una línea superior muy buena, buena grupa, buena paleta, excelentes patas, con un cuello liviano, una yegua que tiene muy buen volumen, muy buen tamaño y es femenina, realmente una yegua muy, muy completa. La reservada, la potranca, una potranca con muchísimo futuro, de buen largo, de una muy linda musculatura, de lindo pecho, excelentes aplomos, tanto de manos como de patas, con garrones bajos, fuertes, con una pierna fuerte, con un cuello liviano, muy linda. La tercera, la potranca gateada, una potranca de muy buen largo, de una excelente línea superior, de muy buen desplazamiento, con un muy lindo largo e inclinación de paleta. No tiene la musculatura de la anterior y no tiene las patas de la anterior, pero una muy linda yegua.
La cuarta, una potranca de muy buen sello racial, de muy buen tronco, también bien aplomada, con garrones bajos, con una buena cabeza. Tal vez si tuviese un cuello un poquito más largo y algún kilo menos podría mejorar mucho más, pero me parece que es una yegua con mucho futuro, una muy linda madre. Creo que quedaron cuatro yeguas de muy lindo tipo y con mucho por delante. Muchas gracias. Amor.